Cuenta con dos jugadores muy agresivos. Reacciona muy bien a Monjo. ¡Qué soccer! Se puede hacer y se hace. Media vuelta va con todo. Se hace la doble flipping. Cuidadito que nos podemos hacer esta ronda. Ronda importante. Baja el último de jugador y vaya jump shot. Se lleva el primero a buscar la segunda. Cuidadito por banana. El molotov que se lo salta. Responder. Leg shot y le acaba de romper la cabeza a Dense. Ahí va el primero. Mira, parece que este equipo es Ampani. ¡Uy! Para el dispositivo.
Tablet. En teoría tendría que funcionar. Vale, el audio del escritorio. Pues muy buenas noches a todos, señores. Ahora sí que funciona, te lo confirmo yo, Esca. Que hemos tenido un pequeño problema y es que estábamos hablando solos, ¿verdad? Pues muy buenas. Sí, estábamos hablando completamente solos. Ahora sí que funciona el sonido y... Bueno, pues tenemos que repetir todo lo dicho. Volvemos a hacer la previa. Volvemos a hacer la previa. Muy buenas noches a todos. Ahora sí, soy Sufak, comentando junto a mi lado como analista el gran Excalibur. Muy buenas noches, Excalibur. Fallito el sonido ahí. Sí, muy buenas. Nada, pequeño fallo, que estaba desconfigurado todo el audio del ordenador. Así que nada. Bueno, partido complicado, comentábamos, ¿no? Porque jugamos contra Epsilon, uno de los grandes favoritos para llevarse esta SEA Main al completo. O sea, podría ganar a cualquier rival, ¿no?, de la competición. Y de hecho viene de ganar a un equipo Tier 1 como es Navi. Tier 1, vamos, Tier 1 con todas las que tiene las letras Tier 1. Y Epsilon, que se busca peligroso, que es, nos enfrentamos contra él. De hecho, esta temporada, esta misma season, con el equipo principal. Y antes de la presentación de los del equipo, ¿no? ¿Fue? Sí, jugamos con Plovsky y... Que bueno, de hecho no sé si hoy tiene que seguir jugando Plovsky, ¿no? Porque había un número de partidos mínimos por el tema de cambio de reglamento de la competición este año. Y bueno, sí, se notó mucho, ¿no? Que al fin y al cabo en este tipo de enfrentamientos entre equipo contra equipos muy buenos, al final tienes que tener todas tus herramientas y no las tuvimos, ¿no? Y aún así, aún teniendo todo, es muy complicado. Bueno, ronda de mullos que empieza. Sí, empezamos con ronda de mullos. Existence Black, de momento, otra vez, empezando, capitaneando la ronda por el lado antiterrorista. Y vamos a ver quién da la primera mullada de repente. Epsilon, que muestra cierto respeto. Y vamos a ver, porque esto es determinante para los la selección de equipos. De momento, favorable para Existence. Ahora uno contra uno. Surrael que acaba con su cuchillito, con la vida de Declaran. Y cierra el posicionamiento de equipos y reiniciando partida, ya que los suecos deciden ponerse en ese bando CT, que tanto peligro da en este mapa, ¿no? Sí, determinante. Y bueno, de hecho me he pasado para hablar con los chicos antes del partido y comentaban que precisamente era muy importante, ¿no?, poder empezar en ese bando CT, ya que de Terro, si no entras, se te puede hacer imposible, ¿no? Y pues ya, si pierdes pistolas, por el fin del partido. Así que bueno, una lástima. Sí, una lástima. Planteamos la misma de siempre, tres jugadores por rampa y uno baiteando en esa zona de ductos. De momento forzamos la rotación del jugador de rampa con el fuego de Alexen, que ahora mismo está buscando por el spawn terrorista. Mira la situación de Sniper, cuidado que nos colamos, esta no me la conozco. Alexen que encadena la primera contra Sorbin, que cae al suelo. Y es Smoya el que ahora está intentando buscar una mocha. La consigue, la busca y la encuentra la de Alexen. Creo que ahora viene la Beldi, se encuentra con el primero. Es Smoya otra vez desde esa zona de ductos, quien acaba Double y declaran defendiendo esa zona de main. Situación de 2 contra 2. Vares aguantando posición. Vares piquea, se lo lleva por delante a... creo que es jugador alemán. Es Moya, que está a punto de hacerse el 4K. Va por el 4K, hace el Fixy Fuse. Es Tiburón que asoma, se esconde. Sabe que no tiene posibilidades o se está abriendo ángulo para coger una mocha con esa USP silenciada. De momento es Moya que decide... Te va a guardar el chaleco. Te va a guardar el chaleco. Y pues ni tan mal. Exa. Pues primera ronda que va para nosotros. Muy importante el bando terrorista. Decisiva esa baja de Vares en punto, ¿no? Luego le hacían el refrag muy bien, pero Tiburón ahí ya tenía toda la ventaja con la C4 plantada para Sniper. Esto lo ha tenido que jugar con el tiempo. Encima no tenía kit. Así que nada. 0-1. 0-1 en el marcador para Existence Black. Ya sabemos que venimos muy crujidos de nuque, así que se nos ponga Epsilon, se nos ponga quien sea por delante. De momento planteamos a una estándar en lobby de B. Ay, de... sí, un lobby de A, perdón. Y Vares buscando ese pick. Ese es Moya, el jugador que se ha hecho casi un 4K. Nos ha hecho el 4K, de hecho, al final. El que lleva una scout y el que ya le ha advertido. Cuidado, Vares, que se lleva Smoya con esa mochita. Rafaguita de 3 en 3. Surrael vigilando esa zona de Heaven. Que nadie suba.
Y está con el fardando de cuchillete. De cuchillete, perdón, de cuchillete. Lo ve el día aguantando. Sabe que alguien va a rushear, pero Slovin no lo tiene claro. Cuidado que ahora parecía que Slovin se movía. ¡Ojo, Bar! Es determinante en esa zona de ductos. Mientras Scumeden se ha llevado a Alexen. Y Robin con el refrag acaba con la vida de Dobeldi. Por ese Robin que tiene una AK-47 puede hacer mucho daño si lleva a Tiburón por delante. Vale, ¡oh! Robin con el 4K llevándose esa ronda, Exa. Muy importante ahí hacerse con ese AK, ¿no? Hacían el refrag con las CZ y fallo ahora garrafal entre Vares y Declaran, que se han puesto para la colateral. Exacto, se han puesto a modo de pinchito. Partido en pausa, no sabemos por parte de quién, ya que el chat no nos lo dicta. Seguramente por parte de Existence. Puede ser, seguramente. Bueno, puede ser. O algún problema técnico que hayan metido el pause por el fallo, ¿no? Pero quizás demasiado pronto, al fin y al cabo. Un fallo puntual siempre claro. Puede pasar, ¿no? Es al fin de un único jugador. Así que tampoco es el motivo del pause. Seguramente eso, en vez de una pausa táctica, es una pausa técnica. Algo no va bien, algún jugador o tiene pis o ha entrado a la mamá a preguntar lo que sea, o la novia, o la mujer, o si ha colado un niño por ahí. Y partido que de momento planteamos 1-1. Nosotros que nos vemos obligados, pues bueno, a hacer esa compra rarita, ¿no? Vares tendrá que forzar también, ¿no? Supongo. Sí, vamos a ver aquí la economía. Quizás en Vares el que ha tenido un problema, ¿no? Ya que si no ha comprado. Sí, muchas veces esperan hasta el final, antes de empezar la ronda, hacen el charloteo de Paporucci. Y cuando empiezan, pam, espabilan y de repente compran las armas. Ahora sí que se ha reunido al partido 13 segundos. Vamos a ver si Vares nos hace caso. Eso sí, saca la UMP45. Seguramente, pues mira, esta pausa técnica nos ha servido para decidir si sacar UMP45 o no. Ronda número 3 a punto de empezar. Sí, vamos a ver el planteamiento con esas dos UMPs. Eagle y la antimeta, ¿no? La Attack 9 por parte de Alexen. Sí, Alexen, que siempre va con la con armas antimeta. Incluso Double D, creo, el tiburón, que llevaba también una 5-7, que también es antimeta total. Pero que da resultados, ¿eh? Antes ha hecho un 3K, un doble, o una doble, no me acuerdo. Está con ese aviso de por banda no paséis, cuidado la piña, ¿no? Hace daño al final. Solo al total de 6 puntos de salud entre todos los jugadores de Existence. Aguantando, tienen malas experiencias en nukes que vienen rusheando desde hace tiempo. Se van a encontrar con cara con stack que cambia. Madre mía, coge el pixel correcto. Se lo lleva por delante Vares, pero antes muere Declaran. Viene por ahí. Ahí está el gafe de la antimeta. Eso es, antimeta, cuidado. Es Omen, el que acaba con la vida de Tiburón. Saben la info, saben dónde está Vares buscándole. Cuidado que tenemos ya un jugador en la zona de DJ. Perfectísimo, refraki. ¿Qué ha pasado aquí, Smoya? Smoya ha llegado por la espalda y ha acabado con los tres jugadores. No estaba mal la ronda, buen planteamiento. Hemos entrado con fuerza abriendo y haciendo los refrags, pero al final eso. Han dejado de mirar espaldas, ¿no? Porque tenían jugadores tanto en ducto. Veíamos a Vares acabar con el jugador que llegaba por la puerta de punto. Y además el otro en DJ, ¿no? Han habido intercambio de frags, pero Smoya por la espalda ha acabado con nuestras lanzas. Sí, es Moya que de momento se está mostrando muy, pero que muy fuerte. Ya nos la ha liado en la ronda de pipas, nos la ha liado en la forzada y nos la lía ahora. Y cuidado que es Esmo. Madre mía, no puedo ni castear el rusheito que se planteaba en la zona de B. A ver si podemos ejecutar el plan de Surrael, el que lo va a impedir y lo consigue. En el último segundo, sí. Sí, a falta de un segundo, qué pena. Ronda para el equipo sueco y ahora sí, ronda bastante importante. Y aquí vemos ronda de armas, full equip por parte de Existence Pack, full utilidad casi también. Y vamos a ver, ¿no? El libro de EPA si funciona. O mejor vamos dicho ahora, la pizarra de EPA. Eso es, vamos a ver si la pizarra de EPA funciona con esos nukes. El anterior nuke no funcionó demasiado, vamos a ver ahora. Es Alex el que derriba la puerta, le tiran un humo, le tiran después un molly. Bueno, ha sido al revés para apagar el molly, han tirado un humo. Momento bien. Alex, en aguantando el lobby. Sí, tiene pinta que vamos a aguantar por hall y vamos a buscar esa baja por fuera. Pues una baja de CTs, todos sabemos que es más que favorable. De momento es Smoya quien se lleva de Clan. Tiburón con Smoya y Tiburón y Vares que acaba cayendo por Ecosmen, que está increíblemente surreal. Como surreal que se puede llamar Alex. Ahora es Abeldi quien intenta hacer la baja. Pero Sorbin
Bueno, acaba con su vida con el refrag. Hemos visto un buen planteamiento, ¿no? Tenía sentido, la jugada. Sin embargo, esa doble baja, ¿no? Desde main, que acababan con Tiburón y Declan al mismo tiempo, quedándose a 10 de vida. Luego ya, estos jugadores de Epsilon no fallan ni un refrag, si te das cuenta. Interesante, pues no, porque siempre tienen un compañero al lado y siempre que estamos empezando las rondas las hacemos perdiendo a uno de nuestros jugadores, por lo tanto, luego, con el juego de los refrags, siempre sales perdiendo. Sí, unos refrags perfectos, como bien dices. Planteamos ronda de Deagle, ahora es Smoya, el que busca cabecita, la encuentra, te declaran. Tiburón y Vares que caen respectivamente. Y Alexen que cae a manos de la MP9 de Surreal. Y perdón que he dicho antes un dato que era... que me he equivocado a niveles de que Eps Comen no deja de ser nada más y nada menos que he dicho que era alemán y no. Es rumano. Y mal no me equivoco. Ronda número 7. Ahora sí, declaran con la VP todas las utilidades posibles y por haber. Y vamos a ver qué plantean, Esca. Sí, de momento parece que abandonan la idea de fuera, ¿no? Y ahora hacemos al revés. Concentramos las fuerzas en interior y dejamos a tan solo un jugador en base, que es Vares, cubriendo la espalda. Sí, tenemos malas experiencias debido a... creo que era MNM Gaming, quien nos hizo un nuke muy agresivo. Y ahora sí, jugando Shifty, tirando sus utilidades y entrando el jugador romano, el que se lleva Vares. Antes Surreal se lleva Tiburón, declaran con Stack. Surreal se lleva, declaran otra vez. Vares cae, Double D viene para el refrag y Cosmen, que termina con la vida de Double D, cerrando la ronda. Y mismo escenario que antes, preparamos en Execute, en este caso... vemos, ¿no? Un trabajo bien realizado en los entrenamientos, se tiran todas las granadas, se prepara todo, entramos a la vez. Hasta ahí bien, ¿no? Yo creo que es, obviamente, sí, lo mínimo exigible. Entramos en el tema de los refrags, perdemos y demás. Quizás, yo creo que lo que se podría plantear es primero, ¿no? Buscar esa baja y buscar un 5 contra 4 y luego ya hacer ese execute, ¿no? En ventaja numérica. Sí, jugar un poquito más con el tiempo, mientras Cosmen acaba con la vida de Alex, en que ya lo tenía pillado, que siempre estaba por esa zona de puerta. De momento que nos vamos para secreto, sueltan un poco de prefire. Robin, que ya se acaba con la vida del tiburón, Double D también, y Vares, que acaba cayendo. Ahora es Double D, el único superviviente, y es el jugador rumano quien acaba con él de mocha. Estamos viendo una diferencia demasiado grande de skill individual, ¿no? Quizás las headshots de Epsilon que vienen una tras otra. Y sobre todo también estamos viendo que están jugando con mucha confianza, dando todos los humos. Da igual que el humo esté metálica, que hagas esa pared de humos de fuera. No importa dónde esté el humo, siempre hay un jugador de Epsilon que esté dentro, que te sale y que acaba con uno o incluso... Sí, bien, es cierto. Tienen el refrag muy bien estudiado, el mapa también muy bien estudiado, de tal forma que se me hace... o sea, completamente imposible castear todas las bajas que se hacen en un momento, ya que parece que todas las rondas sean como de eco, ya que los refrags son prácticamente instantáneos. Están ambos equipos sumamente chocados en teamfight cada ronda. En teamfight me refiero a 5 contra 5 muchas veces. Y igual es lo que estás mencionando, Esca, que lo suyo sería primero buscar una baja tranquilísimamente. Obviamente en esta pues será más complicado, ya que vamos con la antimeta de Double D. Ahora es Alex en el que también ha comprado una P250, ha dejado la Tecna aparcada. Pero vamos a ver, 7-1 en el marcador, ronda número 9 a punto de empezar. Y termina la pausa. Pues ahí está, importante esa MP9 de Surreal, que al final busca economía, ¿no? Sabe que vamos de eco forzada y quiere aprovechar. Sí, quiere aprovechar con esa SMG que da mucho dinero. Cuidado que se le puede venir arriba a Surreal, que ya está buscando la baja. Ojo, Double D, que acaba diciéndonos que el meta hasta lo tiene él. Y es Surreal el que busca el refrag directamente. Recula para punto, tiene la info. Ha escuchado a los jugadores en lobby. Este clan en el cargado, el primero en entrar. Cuidado que no los ha visto. Los va a dejar de pasar. No los ha visto. No los ha visto. Se acaba con Alexen. Procedente con declaran. Robin con Vares. Y cierres Moya con Double D. Después de Vares. Cerrar con el jugador es Robin, que lo obliga a comprar a economía súper explotada por el rado, por el bando policía, por el bando antiterrorista, y eso es problemático. Sí, estamos viendo rondas en las que ninguna le llegamos a terminar de poner en problemas. Siempre acabamos con una diferencia
de mínimo dos jugadores no hemos llegado a tener ningún clutch. Por lo tanto, están guardando arma continuamente. Sí, guardando armas continuamente. No hemos tenido ninguna barrida completa a excepción de la ronda de pipas. Ahora es Smoya que busca el pick agresivo y acaba con nuestra AWP favorita de este Existence Black, que es de Glaran. Y otra vez, surreal. Ahora de momento, Cosmen, quien acaba con Vares. No hay opción de refrag, surreal, que sigue agresivo por esa zona de casetas. Y lleva a Alexen por delante de Mocha. Un poco descolocado, Tiburón, fuera de cámara, semilla de Robin. Smoken con el refrag perfecto a Tiburón. Y Surrael que vuelve a rushear a Double D. Refrags perfectos en el momento y en el timing adecuado. Increíble. Y bueno, existe el pack que no encuentra la manera. Ahora les vemos jugando de manera más alocada, ¿no? Quizás en lugar de buscar más esas tácticas, ¿no? Buscar el vamos a empezar a meter kills. Pero esas kills que tampoco están llegando. Y los chicos que parece que se están a quedar sin ideas. Sí, vamos a ver qué intentan. Ya sabemos, Epsilon. Recordamos, equipo muy superior. De momento están jugando muy agresivos los chicos de Existence. O si no, se comen un baiteo o se comen cualquier cosa. Ya vemos. Ya están. Jugador surreal que lleva unas cuantas rondas conservando ese MP9. En la zona de caseta haciendo mucho daño. Cuidado que planteamos esa zona de rampa de Abel, Tiburón, Alexen. Preparados. Parece que se han hecho como un mini gesto, ¿no? Se han puesto todas las armas de golpe. ¿Sabes? Se han recolectado las AK-47 así de golpe. Y ahora cuidado que Smoya los tiene cogidos y bien cogidos. Y no es nada más ni nada menos que Stack el que está preocupado en la zona. Cuidado, es Robin que ha localizado a Vares en la zona de rojas. Es Robin que se lleva a Vares después de tener ese molotov abajo. Cosmen, a poca vida. Ahora sí, estamos en trampa. Es Alex que intenta acabar con Stack. No hay refrag, sigue. Esto sí lo hay, es Tiburón. Y Double D que acaba con Smoya, que tenía el pixel perfecto con la AWP y al final no. Cuidado, declaran que ahora luce la Dragon Lord. Por tanto, primera vez con ventaja numérica. Sí, primera vez, 3 contra 2. Es surreal, que está haciendo muchísimo daño junto al Cosmen. El MP9 nos está haciendo polvo, declaran. Con la bomba dropeada en medio. Ayuda a su compañero a meterse. Ojo, que se bustean. Buscar el pick perfecto, declaran que se la sabe todo. Las ha escuchado, se iba el primero. Y... ¿qué está pasando con esa MP9? Ahora al final ya la ha tirado. Yo creo que estoy alegre de que se haya tirado. Hemos hecho lo que hemos podido. Mira, se la vuelve a comprar. Sí, la deja, la mantiene, le está funcionando. Al fin y al cabo te da una movilidad muy buena, ¿no? Y acaben con ellos. Además, eso, saben que otra vez vamos con compra mala. Y vemos a Zack que compra la repetidora para esa zona previsiblemente de rampa. De momento, los jugadores buscando una baja por esa zona de fuera, de exteriores, rusheando main en estos momentos. Nos ha pillado la espalda Cosmen, que acaba fácilmente con la vida de nuestros jugadores, pero sin antes caer en manos de Vares y obligarle a comprar esta ronda. De momento, un 11-1, ronda número 13. Ahora sí que volvemos a comprar. Vamos a ver, declaran si saca VP o sacará AK-47. ¿Qué piensas que hará Eska? Pues ahí lo vemos, la WP finalmente, sin utilidad, eso sí, y sin casco. Sin casco, recordamos que el casco es fundamental. Sí, en el bando terrorista. Sí, en el bando terrorista lo es, en el antiterrorista no tanto cuando sabes que tus rivales van sobreexplotados. Planteamos fuera otra vez, con pausa. Buscando, pues mira, parece que te han escuchado, están buscando aquí la primera baja y empezar a hacer un poco de daño, pero cuidado que ya era Cosmen el que estaba empezando a rushear. El rumano declaran que ya sabe que es Robin el que asoma por ahí. Smoya de momento que lleva a Alexen. Oh. Smoya que se lleva a Tiburón de Quisco. Viene el refrag con Vares, la autonuke de esta que acaba con la vida de Vares. Y situación de 2 contra 2. Oh, vaya pick, ese es Double D. Quien acaba con Stack, que acababa de acabar con la vida de Vares. Y Double D que encierra contra Surreal. Primera ronda de armas ganada por parte del Existence Black. 11-2 en el marcador. Bien jugado y bien planteado por los nuestros. Sí que es verdad, ¿no? Que veíamos un Epsilon
demasiado agresivo, ¿no? Ya que un poco se están paseando por el mapa, quieren terminar ya el partido, tiene pinta. Puseaba de primeras hasta nuestra base directamente, le cazábamos, por fin conseguimos esa primera ventaja numérica de 5 contra 4. Los refrags, que nosotros también los hemos hecho bien, y al final hemos conseguido un plus de 1 contra 1 que nos hemos llevado. Perfectísimo, ahora entrando Cosmen haciendo mucho daño, llevándose la triple junto con Moya, con la doble. Es surreal que con esa MP9 y declara que queda solo. Cierre Robin contra él. Antes se lleva surreal. Y ahora yo creo que se equivocan, ¿no? Metes una ronda, la has hecho gracias a ponerte en ventaja numérica, te están jugando muy agresivos. Y en lugar de seguir igual y volver a plantear una ronda en la que busques esa primera baja por fuera, por ejemplo, han optado a hacer un run. Que no les está saliendo, ¿no? Ya lo he intentado antes, no está saliendo bien y no les ha pillado por sorpresa para nada. Sí, sobre todo teniendo a Cosmen con esa cadencia de fuego que tenía, con esa M4 silenciada en main, que está haciendo muchísimo daño. Y última ronda antes del cambio de bando, ronda número 15, forzamos con todo, nos tiene pillado Cosmen. Está siendo una auténtica pesadilla este jugador, acaba con dos de nosotros, antes Tiburón acaba con él. Y ahora sí que Tiburón se lleva, no, Double 10, quien se lleva es Robin, es Moya, cierra contra Alexen. Y vamos a ver por qué queda Surrael llevándose Tiburón. Y Double D con la WP, que yo también sé, dice. Es Moya que salta, se intenta hacer aquí la triquichuela. Sí, se ha suicidado. Yo creo que le da en el aire, ¿no? Seguramente la bala en la pierna y justo cuando ha caído ha perdido esos 14 de vida que le quedaban. ¡Ojo! Que Double D sabía que estaba subiendo por ahí. Y de momento Epsilon, que esta ronda se la ha tomado un poco a cachondeo, ¿no? Porque haciendo este 360 flip en el aire y disparando y suicidándote, a nivel individual de performance... Sí, no, ha intentado básicamente hacerse la play, ¿no? Hacerse la kill bonita para tener la replay guardada. No le ha salido, ha salido al revés, tiro por la culata. Y al final, uno contra tres que se ha llevado el D, que de momento se ha llevado los dos clutches que ha tenido y es lo que le nos ha dado la opción de sumar esas dos rondas. Y cuidado, Ska, porque se nos ha ido un jugador. Sí, se ha caído alguien, pero no hemos dado el botón de ready, así que estamos esperando, ¿no? Sí, completamente esperando. Se ha caído nada más y nada menos que Tiburón. Así que vamos a ver si reconecta rápido para reanudar este partido por el lado CT. Que la verdad es que el lado CT se nos da un poquito mejor, al menos... Sí, a ver, en este mapa el lado CT es el bueno. Un 12-3 finalmente, ¿vale? Aunque... obviamente es un espejismo en el sentido de que hemos visto muy, muy, muy superiores a Epsilon. Pero si no hubiese sido así, 12-3 es un resultado remontable, ¿no? Muy complicado, pero es remontable. Sí, muy complicado, remontable. Y mira, si remontamos un 12-3 contra Epsilon, que acabamos de decir que acaban de ganar a un Tier 1 y que vienen más que fuertes... Vamos, es que me levanto de la silla y me pongo a chillar por el balcón como una guppy. Desde el corazón. Y ahí está, Tiburón. Sí. Partido reiniciado. Ronda de pipas. A ver qué planteamos. Aumento. Vamos a ver, y sobre todo, yo creo que ellos plantearán una ronda muy agresiva. No sé si por rampa, por fuera o para A, pero yo creo que van a ir a rusear, ¿no? A intentar acabar rápido esto. Sí, van a intentar cerrar rápido. Sobre todo, pues creo que ha sido Smoyal que se ha suicidado intentando hacer ese 360. Debe estar calentito. En plan, vamos a cerrarlo rápido. De momento, Cosme, nuestra pesadilla. Y lo que tú decías, Ska, por rampa como demonios, esta vez sí, y Tiburón, que le hemos enganchado un poco. Lo han enganchado un poco. Abierto. Alex, en que tiene la info. Cuidado que es B, cuidado que es B. No le viene a nadie. Y ahora es Smoyal que encierra contra Gabel D. Bares con la balita a Moya. Y Robin, que directamente se lleva varas por delante. Declaran y Alexen. Declaran que acaba contra el stack. Antes de que pudiera acabar de castear la bomba que sigue sonando. Ahora es Declaran que sigue buscando la cabecita. La encuentra Alexen. Fuera de cámara, se lleva a Robin. 2 contra 1, hace el fake. De momento Alexen, fíjate que tiene hit, ¿eh? Hay chance. Ay, el timing, no hemos visto el jugador. Ahora sí que sabemos dónde está. Declaran que puede coger el kit. Lo coge, defusa perfectamente. Ronda para Existence. De momento todas las rondas de pipas nos las hemos llevado con facilidad. Vamos a ver si ahora nos llevamos también ese anti-eco y podemos tener opciones de meternos en el partido. Importante a destacar, yo diría, de esta ronda, ¿no? Que Epsilon, al final, sí, ha hecho lo que yo he dicho, jugar agresivos y demás, pero bueno, es una opción, ¿no? Eso no es jugar mal. Les hemos ganado la ronda. Veíamos, por ejemplo, a Vares muriendo en Bench al principio, pero yo veo a Existence Black
jugando bien, ¿no? Proponiendo lo que hay que hacer. Y de un poco donde vemos esa gran diferencia, ¿no? Al final es la skill individual, ¿no? Pero estamos jugando bastante bien este mapa. Y eso es un paso. Sí, paso perfecto. Declaran que cierra con Smoya, el único que tenía K47. Los demás es el señor Cosmen, el que se queda tocado. Cosmen, que ya se ha llevado a bares, ya declaran por el camino con esa K47. Y ese Alex, en el encargado, con esa MP9, junto con esta que tiene el pixel de tiburón, que no logra hacer mella. Los jugadores muy tocados, ninguna granada por nuestra parte. Y Alex se acaba con la vida de Cosmen. Situación de 3 contra 1, todos los jugadores súper tocados. Una mini ráfaga del MP9 de Double D podría causar estragos. De momento, intentando entrar en esa zona de sniper. Y abajo de sniper, abajo de Heaven, diríamos. Al final optan por ir por rampa. Vamos a ver Double D, que ya se ha hecho un 1 contra el 3, recordemos. Sí, vamos a ver ahora, porque tiene a todos los jugadores tocadísimos. Con utilidades, dos humos, pero sin ningún tipo de chaleco. Y él tiene una de las armas con más cadencia del juego. No, pero todos van con chaleco y casco, ¿eh? He hecho full compra. Ah, perdón, perdón, perdón. Se me ha bugueado, es verdad. Todos van con chaleco y casco. Igualmente, favorable. De momento viene por ductos, creo que está viniendo, si no me engaña el radar. Y le van a pillar. Eso es. Surreal ha hecho ruido. Esta gente está jugando con el sonido de Nuke, que son los baiteitos, está esperando para mullarle y llevarse sus 1500 pertinentes de dinero. Y Double D, que no lo veo claro, ¿eh? No, tiene pinta de que se va a ir. No creo que sea la mejor opción. Sí que es verdad que guarda chaleco y casco y dos flashes, pero esa MP9 contra armas que debería comprar Epsilon ahora, no sé. Además, quizás no tuviera la info, ¿no? No sé si los compañeros le han dado la información de que ellos estaban tan tocados. Pero aunque solo hubiese sido por acabar con ese acá en el suelo, ya se habría merecido la pena. Pues sí, llevarse al menos uno de los jugadores, ya que vemos que el partido se nos pone en 4-13 y que nuestra economía está súper mermada. Es Double D ahora quien ha cedido la MP9, algún compañero, no sabemos a quién de momento. Él adquiere una FAMAS, declaran un M4, por el resto, todo TZ's. ¿El MP9? ¿La ha perdido al final? La Double D lleva FAMAS, entiendo que la ha tirado al suelo y uno de los compañeros no la ha cogido, ¿no? Es lo único que tendría sentido. Sí. No sé, no le veo la MP9 por ningún lado. No sé que nos hemos perdido algo. ¡Smoya! ¡Cuidado! Que ya nos ha pillado. Se ha entrado a... Bueno, nosotros que íbamos demasiado acelerados. Se nos ha llevado y nos ha dejado solo con Double D y declaran. Que declaran acaba muerto. Double D contra el mundo. Es Smoya que se lo encuentra otra vez. Y Smoya cierra en la cabecita de Double D. Siendo un 3 o un 4K, no he visto bien. Muy interesante. Ahora mismo, ronda número 19. Muy complicada. Apuntan por el chat que había cambiado la MP9 por las FAMAS. O sea, que a lo mejor antes de acabar la ronda pasó por encima de las FAMAS y se la ha cambiado. No me he fijado. He sido así. Ah, vale, vale, vale. Es que el chat no sé por qué no me funciona. Tengo la maldición de Bondal del antiguo partido. Bueno, aquí un ataque muy agresivo para acabar. Rapidísimo. Así que nos quedamos en desventaja. Stra, que acaba con la vida de Double D. Surreal, que acaba con tiburón. Declaran, que hace la doble de Surreal y Stra. No recupera arma. ¡Ojo! Declaran con Cosmen también. Porque son... Declaran recupera una AK-47. Se la tiene que jugar. Pero Smoya tiene cogido el pixel. Pero es Declaran quien sorprende. Cuidado, situación de uno contra uno. Declaran que está a 9 de vida, sin chaleco, sin defuse. No tiene información de que el jugador es Robin, está arriba, que cierra contra él. Se queda a 12 de vida. Jugadón por parte de Declaran. Y el partido se nos ha liado desde el momento en que estamos perdiendo las rondas siguientes a las ecos. Y que Cosmen nos está haciendo una liada máxima de momento. Ahora, el equipo terrorista con 2 AWs y match point. Sí, ronda ya para ganar, en caso de que la meta Epsilon. Y vamos a ver. Picado. Picado es Double D, quien está defendiendo esa zona de rampa. Viendo ese molotov, como se extiende. Cuidado que es el Robin ya, quien acaba con la vida de Declaran. Alexen haciendo el cierre de vida sobre su Real, pero es Strack que viene rapidísimo que lo refract. Tiburón con el Robin. Saco otra vez con Bares. Cuidado que fuera de cámara hemos visto como Cosmen ha acabado con tiburón. Cosmen, que ya lo ponen en primerísimo primer plano con ese arma que vale poquísimo dinero.
Ojo, y ya lo he localizado. ¡Oh, madre mía! ¡Vaya flip! Y ya estaría. Siento decirlo así, pero ya estaría. De momento, súper bien planteado. Mira, hemos metido pipas a un equipo infinitamente superior y no sé cómo lo ves tú. Pues... no ha habido partido directamente. Buen planteamiento por parte de nuestros chicos, pero... no ha podido ser. Ha sido en GG Well Play. Estábamos enfrente de Epsilon. No tenían conocimientos para dar y aburrir. Unos refracts excelentes. Por otro lado, chicos, recordar, el primer equipo ahora mismo está jugando esta misma liga de SEA Main en el canal principal de Existence. Así que ir y animar todo lo posible y necesario. Muchísimas gracias, Excalibur, y al menos nos hemos llevado, pues bueno, pues una sorpresa y grata al ver estas dos rondas de pipas ganadas. Y muchísimas gracias por dejarme castear contigo. Nada, un placer, Sufak. Nos vemos en el futuro, seguro. Y a ver si nos vemos con alguna victoria de Existence Black. Por supuestísimo que sí. Hasta Vamos luego. Por aquí y nos vemos en el primer canal.